Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Muy buenos días, mis amados. Que Dios me los bendiga. Hemos estado leyendo Lucas 6, 43 al 42. También pueden leer Mateo 7, 15, 20. Que es lo que hemos leído en realidad. En esta oportunidad vamos a ver que la palabra nos exhorta, ¿verdad? Los falsos que se meten a las iglesias y que inclusive han tomado la palabra como fuente de ganancia, ¿no? Los profetas falsos predican mensajes que no vienen de Dios. Esa es una. Aparentan hablar de parte de Dios, pero sus enseñanzas no son bíblicas. Hablan por profecías, sueños y visiones, pero si examinamos bien sus palabras, vamos a encontrarnos que contradicen sutil o abiertamente lo que la Biblia dice. Los falsos profetas no están llenos del Espíritu Santo. Engañan a los demás, desviándolos de Dios, del motivo que Dios tiene de la palabra, ¿no? Causando conflicto y confusión. ¿Cómo podemos entonces reconocer a un falso profeta? Estudiando la Biblia. Si alguien predica algo que ve en contra de la Biblia, es un falso profeta. Y eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo ahorita con... Hay un canal donde hay un... Dice que es teólogo. Bueno, yo siempre que lo escucho criticando a todos. A todos los siervos de Dios los critica. Y solamente maldice... Es como hace el papel del enemigo de nuestras almas, porque siempre está viendo mal todas las cosas, pero no dice vamos a orar por tal persona, ¿no? Y bueno, ya de repente ustedes lo conocen porque tiene un canal bastante grande, tiene 42 mil suscriptores, y es triste porque este hombre está hablando de cosas fuertes. Y, o sea, habla del apocalipsis y de la marca de la bestia, que él dice que la marca de la bestia siempre ha habido, desde que se inició el mundo, dice, ¿no? Desde que se formó Adán y Eva. Y eso no es verdad, porque hay una, en el apocalipsis vemos que existe una escatología, ¿no? Los tiempos, y todavía no se han dado ciertas cosas. Porque en todo caso estaría contradiciendo la palabra. Por eso es que es importante que ustedes no digan amén a todo. Siempre lo digo, ¿no? O sea, no se puede decir amén a todo porque están saliendo muchos falsos profetas. También hay otros que se han hecho alianza con la Iglesia Católica, ¿no? Y que también dicen que son evangélicos, pero eso no es el evangelismo. Esos son falsos profetas, vamos a decir. Son falsos pastores, son falsos hermanos que están queriendo destruir la palabra de Dios, queriendo desviar al pueblo de Dios para que se pierdan. Entonces volvemos. ¿Cómo podemos reconocer a un profeta? Estudiando la Biblia. O sea, cuando tú estudias la Biblia de una manera ordenada, tú vas a poder discernir, porque el discernimiento viene por el estudio de la Biblia. También hay el don de discernimiento. Pero no esperemos tener el don. Leamos la Biblia todos los días. Qué bendición que tengamos el don, ¿no? Que uno de nosotros tiene el don, pero el discernimiento viene por el estudio de la Biblia, por escuchar la palabra de Dios. Si alguien predica algo que va en contra de la Biblia, como lo dijimos hace un momento, es un falso profeta. También es importante esperar para ver si la profecía se cumple. Ese es en caso de los que predican profecías, ¿no? Pero hay unos que están hablando y están dando estudios. Y se saltean una serie de cosas y queriendo agarrar la Biblia con ciertos
versos bíblicos, como lo hemos visto con este hombre que tiene muchos seguidores y mucha gente, muchas vistas, y casi a diario saca 2, 3 videos. Entonces vemos pues que debemos evitar escuchar y seguir a estos falsos hombres, ¿no? Falsos profetas. Sus enseñanzas solo traen problemas y pueden engañar a los creyentes que no conocen bien la palabra de Dios. Por eso es tan importante estudiar la Biblia y vivir una vida de obediencia e intimidad con Dios. Así aprenderemos a discernir entre lo que es cierto y lo que está equivocado. Jesús nos advirtió en los tiempos de, en los últimos tiempos que surgir, dice que en esto, los últimos tiempos surgirían muchos falsos profetas que intentarían engañarnos. Estemos muy atentos y aprendamos a distinguir entre los verdaderos hombres de Dios y los falsos profetas. Pablo también advirtió a la iglesia en Gálatas 6:1-8, porque en ese momento uno de los discípulos había agregado a la salvación la circuncisión, ¿no? Y Pablo les dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel, dice, del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Qué fuerte, ¿verdad? Y esto lo pueden encontrar en Gálatas 1:6-8. Entonces Dios nos está advirtiendo reiteradamente que tengamos cuidado, no todo, todo viene de Dios. ¿Cómo podemos reconocer un mensaje que no proviene del Señor? Si lo que el profeta proclama en el nombre del Señor no se cumple, por ejemplo, ya lo dijimos, ¿no? Será una señal de que el mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No hay que temerlo. Pero en este momento se están levantando gente que, o sea, que se dicen pastores y que tienen iglesias grandes. Hay uno que es muy conocido, ¿no? Y que se ha hecho al ecumenismo. Pero la palabra nos dice: cuídense de esos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, rapaces, dice en otra versión. Por sus frutos los conocerán. Y ahí toca, ¿no? Lo que acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos. Del mismo modo, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar buen fruto. Un árbol bueno no puede dar un fruto malo y un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se cortará y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. El Señor también habla en Jeremías, el Señor me contestó y dice: mentira es lo que están profetizando en mi nombre, habla el Señor, ¿no? Esos profetas yo no los he enviado, dice en Jeremías 14, 14, 15. Yo no los he enviado, ni les he dado orden, y ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas, delirios de sus propias imaginaciones. Por eso, dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre, sin que yo los haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán el hambre. De hambre y a filo de espada. Entonces vemos que el Señor nos está constantemente advirtiendo que estos hombres van a haber en todo tiempo, pero en este tiempo, según el estudio de la Biblia de manera escatológica, se van a multiplicar estos hombres falsos. Hombres que predican, no son asalariados, ¿no? Son pastores asalariados. No aman a las ovejas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando no todo lo podemos decir sí, amén. En Miqueas también 3:5-7 dice: esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visión, oscuridad, sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas
el día se les volverá tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza. Los adivinos serán humillados. Dios le tapará la boca, pues no les dará respuesta. Dios tiene un castigo para estos hombres. Dios no está ajeno a lo que están haciendo, pero también nos exhorta a nosotros, sus hijos verdaderos, que han sido comprados y lavados con la sangre de Cristo, que hemos aceptado, Cristo en nuestro corazón, nos advierte que no podemos estar cayendo en estas herejías, vamos a decir. ¿Qué dice Romanos 16, 17, 18? O sea, capítulo 16, versículo 17 al 18. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. En Timoteo también podemos encontrar otra exhortación. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 5. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece de afán enfermizo, de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas que de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. ¿Se dan cuenta? Son asalariados. No son hombres que aman a las ovejas, no son hombres que no son cristianos, no conocen a Dios. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Mire, yo no voy a mencionar el nombre de la persona que está enseñando herejías, porque tuvo la osadía de decir que la marca de la bestia está desde el principio de la creación del mundo y que es una ideología, que es un pensamiento, que no es tangible, que es una marca igual que el sello, ¿no? Porque el sello sí es espiritual. El sello no es algo que el Señor nos ha marcado visiblemente, ¿no? Eso ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando los términos que usan. La marca es algo que queda, que se puede, por ejemplo, las marcas, de repente ustedes no la ven, pero los láser la detectan. Entonces hay una marca tangible, ¿sí? En cambio, el sello del Espíritu Santo que nos ha sellado el Señor no se puede detectar con ningún láser ni nada, sino por nuestras obras, por nuestros frutos, por bendecir a los que nos maldicen, por dar nuestra vida por Cristo. Y este es el tiempo en que tenemos que estar preparados para eso, porque nos van a querer amenazar, amedrentar, asustar, intimidar, diciéndonos que nos van a quitar la vida. Bueno, es que nos la quiten. Si tenemos que pagar con nuestra vida, si Dios permite eso, va a ser un privilegio. Y eso no se enseña en las iglesias, porque la gente no quiere escuchar eso. Hay mucho humanismo en estos tiempos, y el humanismo no es de Dios. Nosotros somos personas espirituales, estamos en este mundo, pero este mundo no es nuestro hogar. Entonces dice también la palabra: si alguno les dice a ustedes, miren, aquí está Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Marcos 13, versículo 21 al 23.
Hermanos, no es tiempo de jugar al cristiano. Es tiempo de pararnos firmes en la roca que es Jesús. Estudiar mucho más la palabra, ahora más que nunca, para que no nos engañen. Y pedir al Señor que nos ayude a discernir. Que nos ayude. Hay gente que habla muy bonito, pero no son de Dios, son falsos. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué les parece si oramos? Señor, en esta hora te pido, Padre Santo, que tu misericordia se extienda en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Reconocemos que solo en ti podemos estar seguros. Por eso es necesario que nos ayudes a leer la Biblia, que tu Espíritu Santo nos inste en todo momento a leer, a meditar, a estudiar la Biblia de manera ordenada, de una manera sistemática. Señor, derrama una unción poderosa. La de ayer ya pasó. Necesitamos una unción nueva, Señor, de tu Santo Espíritu, para poder discernir los tiempos que estamos viviendo, para no dejarnos engañar por los falsos maestros. En el pueblo judío hubo falsos profetas, falsos maestros, y también habrá hoy, en este tiempo, entre nosotros maestros que encubiertamente, dice, introducirán herejías destructivas al extremo de negar al Señor, al mismo Dios que los rescató. Señor, pero tú los vas a destruir. Muchos van a seguirlos en sus prácticas vergonzosas y por causa de ello se difamará el camino de la verdad. Tu pueblo será difamado. La gente tendrá dudas ya, Señor. Pero estos hombres son movidos por la avaricia, por el dinero. Estos maestros que explotan a los indoctos, a los que no tienen un estudio de la Biblia, con palabras engañosas. Señor, te rogamos que nos libres de ellos. Tú los vas a hacer que verdaderamente ellos paguen el precio de su extravío. Señor, ayúdanos. Te entregamos en esta mañana nuestras vidas y nuestros familiares y seres amados. Guarda a nuestros hijos y no permitas que nos desanimen ni las enfermedades, ni el dolor, como dice tu palabra, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni el pasado, ni lo porvenir, ni frío, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos podrá apartar de tu amor, Señor. Señor, te damos gracias. Reconocemos tu amor, tu fidelidad, que son nuevas. Todos los días tú eres fiel, aun cuando muchas veces nosotros no lo somos. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, incomprensible. Te entregamos este día en el amor de Jesús. Y oramos para que cada una de las personas que van a ingresar a ver este devocional, a escucharlo, puedan ser edificados y alertados por tu palabra. Amén y amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Han salido muchos falsos maestros. Ahorita yo veo en YouTube muchos hombres falsos que no son ni pastores, pero se titulan ellos pastores, ¿no? Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada ya la densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido. Seducen en los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Esto lo encontramos, este es un versículo que estoy parafraseando en 2 Pedro 2, 17 y 19. Mateo también, en aquel tiempo, dice Mateo 24, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas. ¿Se dan cuenta? Surgirán, dice, un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará,
Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahorita las pruebas muchas veces quieren sacarnos del camino. Hay una hermanita que está pidiendo oración. Ella está muy enfermita y también tiene problemas de que sus familiares se han apartado de Dios y están viviendo en desobediencia, sus hijos. Vamos a orar por ella. Dios sabe cómo se llama y sabe a quién nos referimos, que se sane del... Bueno, mejor vamos a leer lo que ella está pidiendo. No pido oración por mi salud. Tengo osteoartritis y mucho dolor de las manos, muñecas, dedos de la mano. Ya comencé a desmoronarse, dice, ¿no? Ya comencé a desmoronarme. Además, acuíferos. Todo esto me dejó un poco aislada, dice, ¿no? Oren por mí, dice, ¿no? Por mi familia, esposo e hijos. Tenemos un hijo que se apartó de la iglesia y vivió ya en concubinato y se separó. Ahora vive sin casarse con la que es su mujer y la mamá de su hijo. Los dos conocieron un día el camino de Cristo, pero están alejados, dice. Dios quiera que formen un hogar, dice, ¿no? Como debe ser, como todo cristiano. Hermanos, oremos por esta hermanita para que Dios la sane, se glorifique en su cuerpo. Porque es una prueba que está pasando y es una mujer que tiene temor de Dios, que quiere agradar y que sufre. Porque dice, toda mi vida derramado lágrimas, dice, ¿no? Acá hay una parte donde dice, espero que el Señor me ayude a sanar y tirar mis emociones negativas y a tener una fe más grande de que el Señor obrará en nuestra familia, dice ella, ¿no? Ella dice que su vida ha sido constantes lágrimas, ¿no? Hay una parte que dice, bueno, también hay que orar por aquellos que están enfermos, que están entrando siempre a este canal, escuchando los devocionales, tienen cáncer también, hermanos, oremos. Hay un grupo de oración, pero también tengo que compartir con ustedes que ustedes también oren, porque eso va a ser de bendición para ustedes también. Es lo que Dios ordena, no es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Dios dice que oremos unos por otros. Llamado con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante. Bueno, me he extendido un poquito, pero bien vale la pena. Quería enviar saludos, a ver, un ratito, rapidito, a Mari Luz Hernández de Colombia, José Luis Silva Gómez de México, Nina Vega, ella es argentina, Alejandrina Aira Silva, no puedo leer su mensaje, Josefa Vargas, Luz Cárdenas, es de Chile, dice. Bueno, no puedo detenerme, Cefa Artes, ella es de Brasil. Que Dios me los bendiga a todos. Ya estamos mañana, Dios mediante, con el devocional. Chao, chao.